espacio informativo, comentándole de este nuevo informe que dio el presidente de la República por sus 100 días del cuarto año de gobierno. Y bueno, pues como siempre, como todos los martes, está con usted y con nosotros la doctora María Amparo Casar, en su juicio de amparo. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno estar platicando contigo, pues en este día. Usted dirá que me va a preguntar sobre el enésimo informe del presidente López Obrador. Pues coincide con que posponen la votación en la Cámara de Diputados después de la revocación de mandato y el presidente, como siempre, hablando de grandes éxitos de su gobierno. Grandes éxitos de su gobierno, y ahí donde no hay éxitos, pues porque, mira, por más que uno le guste las cifras en pobreza, en desigualdad, en corrupción, en impunidad, en crecimiento, pues no las encuentra. Pero pues habla de el alza del salario mínimo, a pesar de que la inflación habla del 7%, y la inflación, bueno, pues se alcanzó. Y después, como en todos los informes, está hablando de las remesas como un gran éxito, cuando, si tú te acuerdas, hace años cuando tomó posesión, él dijo que ningún mexicano tendría que irse de México por falta de empleo. Bueno, pues para mí, celebro que los paisanos estén mandando dinero en estas circunstancias tan difíciles a sus familias, pero pues yo no sé si eso se debe de mirar como un gran éxito. Seguridad, pues que nos dice lo de siempre, este es de largo plazo, querrían todos que fuera nada más con la fuerza. No nos dice nada, por cierto, de que el Parlamento Europeo acaba de hacer un pronunciamiento con respecto a que México es el país más inseguro en general en todo el mundo, salvo en las zonas de guerra. A eso pues no se refiere, pero yo te diría que a mí lo que más me resaltó de este informe es respecto a la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, pues como todo nuestro auditorio sabe, se ha venido posponiendo, pues simplemente porque no tienen los votos, las dos terceras partes, para poder pasar una reforma constitucional. Tuvo un gran éxito el presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia, cuando no es que se haya declarado constitucional, pero cuando menos no se declaró inconstitucional su ley eléctrica, su ley de energía, que estaba en la Corte ya hace varios meses. Hay que decirlo con todas sus letras, mira, con esta ley que ya no es inconstitucional, y a pesar de que pueden seguir los amparos individuales, pues ya la reforma energética no debería de ser tan importante, porque en términos de política pública energética va a poder hacer prácticamente lo que sea, y los amparos sabemos que tardan mucho. Pero como si eso no fuera poco, como si no fuera poco que la Suprema Corte de Justicia le haya declarado la ley como no inconstitucional, pues ahora amaga, y como tú dices, coincidentemente se pospone hasta el próximo domingo, ahora amaga con que si no le pasan su reforma energética constitucional, como sí tiene los votos para una reforma, una ley secundaria, pues nos amaga con una ley minera, en donde, aparte lo del litio, que ya no nos había avisado que iba a ser un bien en manos del Estado, etcétera, pues no sabemos qué más traiga en materia de minería, ¿no? O sea, él ha dicho que es una, pues es un gran engaño que el 60% del territorio nacional se ha concesionado a a las minas, y que él no ha hecho ninguna ninguna concesión. Bueno, es una barbaridad eso del 60% del territorio nacional, pero un presidente amagando que si no sale la energética entonces va a recetar la minera, no me parece una visión de Estado. Si él piensa que se amerita nuestro país tener una nueva ley minera, y amerita que el litio sea considerado como la extracción de litio como un monopolio del Estado, es una cosa, que lo justifiquen sus considerandos, pero no puedes estar ligando una cosa con la otra y amagando. Si no me das esto, entonces te receto este otro, como si fuera una represalia. Bueno, el presidente dijo ayer que él no amenaza, ¿no? Lo dijo ayer muy claro. Aquí no amenazamos, pero pues ahí están muy veladas estas amenazas, ¿no?
sí, aquí no hay odios, aquí no hay venganzas, pero tal y tal, ¿no? Entonces, para mí es lo más notable, no tanto por el hecho, porque además no conocemos la nueva ley minera, sino por haber vinculado una cosa con la otra. Es decir, si no me pasas mi reforma energética, ahí te viene algo que va a dañar todavía más tus intereses. Sí. Para mí es la nota del informe el día de hoy, y no veo, pues, en términos generales, te diría que más de lo mismo. Ya nos tiene acostumbrados, duró un poco menos de una hora, pero pues, en fin, no fue particularmente triunfalista, pero sin ninguna autocrítica, sin ninguna esperanza de cambio, y políticamente hablando, el mensaje político pues es eso, de amenazas a los legisladores y por lo tanto pues también al pueblo de México que tanto le gusta mentar, ¿no? Rescato de lo que nos comenta, doctora, dos temas y le voy a poner uno sobre la mesa. Primero, lo que usted bien comenta de las remesas, que lejos de sentirnos orgullosos, tendría que darnos pena de que tanta gente abandone el país. Eso lo dejo. En segundo lugar, la inseguridad. Simplemente en 24 horas el Estado de México hubo como 25 muertos. Solamente el Estado de México. Y por tercer lugar, algo que parece que ya se olvidó, y son los niños con cáncer. Bueno, eso, como siempre ha dicho, que pues el movimiento de los padres de niños con cáncer, sí, es producto del conservadurismo y de la gente que quiere descarrilar su gobierno y cerrar los ojos a una realidad tremendamente dolorosa, de que es el desabasto de medicamentos, en particular para los niños del cáncer, pero en general para la población, y no nos ha dicho de pues el desabasto que está habiendo en este año, que se va a agudizar, de falta de vacunas. Mira, todos los presidentes, y para eso son los informes, es para exaltar los logros. Sí, claro. Pero uno ve, si revisas otros informes en sexenios anteriores, pues había críticas, había propuestas de política pública, y aquí, pues, ¿verdad? Por más que le busco, ya está la transcripción a disposición de todos nosotros, por más que le busca uno, pues no están los logros. Reconoce únicamente el aumento en tres delitos de violencia, entre otros el del feminicidio. Sí. Sí. Pero tendría que habernos dicho pues que en México mueren 10 mujeres por causa de género todos los días. Una verdadera barbaridad. Habla de jóvenes construyendo el futuro como la gran promesa para que el crimen organizado no reclute a los jóvenes, y sin embargo pues las tasas de homicidio siguen en aumento y en unos niveles pues alarmantes. Así es. Doctora Casar, no sabe qué gusto, le agradezco mucho esta llamada y que tenga excelente tarde. Lo mismo para todos ustedes, para todo el equipo de Radio Fórmula, y nos vemos puntualmente el próximo martes. Así será. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.